Torino, 8 de la noche con 33 minutos del miércoles 5 de junio. Ahí va Torres. Jara Hein. En el fondo el líbero. Garrido. Lo presiona Torres. Alardes individuales de Lizardo. Y el portero Morón. Espinosa, 30 metros. Espinosa. El portero Batalla. Con problemas Margas. Ganó Torres. Cuidado con ese, con Jara Hein. Aparece siempre solo, aparece siempre libre. ¿Sí le escucho? No, lo que pasa es que es Pizarro el hombre, porque digamos que Vilches es el líbero para la marca de Peralta y de Pizarro, pero Pizarro no ha marcado a nadie, ni se ha ido arriba. Cuidado, ahí va Espinosa, gran pared con Pérez, 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 Pérez. ¡Oh! Siempre Barty. Nada indica el árbitro. Mendoza. A correr Barty Choto. Todo el público de pie. Me tengo que parar yo también. Barty Choto. Se equivocó uno. Ahí está Pérez. Y voy a gritarlo hasta cansarme. ¿Cómo la bajó? Con una almohada en el pecho. El giro precioso. La zurda que aparece. Y se abraza Chile. Grita todo el país. De nuevo Lucho Pérez. ¡Qué aparición de Pérez! Camino de zurda, gran contrador, un gol extraordinario. El 58, en el Mundial de Suecia, Pelé hizo un gol igual. Ahí está, se cae un defensor, se hace el autopase y la zurda de usted. ¡Golazo! La noche, la noche. Fíjense ustedes qué chiquitito y qué tremenda salida con Colina. Ahí va Espinosa, por la derecha viene Pérez, habilitado Pérez, se la dejó a Barty Choto. Barty Choto se le quedó un poquito atrás. Se arregla Barty Choto. Era contragolpe. Y es córner. Se adelanta Olimpia. Permeable el contragolpe. Qué bien Peralta. Vilches, cuidado. Uy, casi aparecía la punta de un zapato izquierdo. Es Mendoza. Barty Choto. Mendoza. De nuevo el público de pie. A ver si resulta la cábala. Respuesta de Fernández. Quería Barty Choto y no pudo. Le ganó Suárez. Monzón. Suárez, se la juega Olimpia. Monzón, nos entrega a los paraguayos. Suárez, cuidado con las marcas. Atento, Morón. El cabezazo de Torres. Dale Garrido. Y gana limpio el líbero. Ahí Barty Choto revienta. Y la salida con Lucho Pérez. Marca de Fernández. Se acompaña a Barty Choto. Pérez intentó el freno, no pudo. Hay foul de Fernández, nada indica el árbitro. La marca de Ramírez. Clarísimo el codazo. Ah, no lo vio Ray. Siempre González. Mendoza. El partido se pone difícil. Esperemos. Afuera. Afuera González. Yo creo que le va a mostrar la roja a Mendoza también. No sé por qué tengo la impresión. Amarilla, pero sería igual la roja. Si es la misma falta con la que echaron a Rubén Martínez allá en Asunción. Porque tiene fútbol para encarar el partido de otra manera. ¡Atención! Atención con Mendoza. Ahí va Mendoza. Barty Choto. Se le escapó la pelota a Barty Choto. Pizarro. Colo-Colo con 10 hombres. ¡Uy! ¡Qué patadón de Valbuena Pizarro! Arriba Barty Choto. A correr Pérez. Ahí va Lucho Pérez. Por el centro Herrera. También Mendoza. Barty Choto. ¡Herrera! Pizarro. La pide Espinosa. Habilitado. Espinosa. Margas. Torres. Y atención. Atención con Monzón. Monzón. Espléndido. Morón.
Sí, alcanzó Pérez. Ahí va Don Lucho. La marca de Balbuena. Bartichotto. Llega Espinosa. Ese es Rubén. Uy, qué tremenda falta de Wash. Se prepara Espinosa. Y también Pizarro. Rubén gana batalla. Revienta un Pizarro. Por el otro lado va el chico Herrera. Pizarro, Herrera, la marca de Ramírez. Los nervios le ganan a Herrera. El portero batalla. Y el árbitro, señor Wright, ahora dice sí. Vamos todos a descansar. 35 minutos. Pero no fue foul, lo dijo en el relato Pedro Carcuro. Contragolpe vía Bartichotto. A buscarlo a Herrera. Qué bien batalla. Intenta Monzón. La pide Jara Hein. Jara Hein. El travesaño. Ramírez, se las arregló Vilche. A quitar de nuevo la pelota echando al tiro de esquina. Sale Morón, paraguayo, pero ahí va Pizarro. Espinosa, marca de Balbuena. Por la derecha es la salida con Peralta. Pérez está en posición de adelanto. Siempre Peralta. A partir de los 30 minutos de primer tiempo por expulsión de Gabriel González. Pizarro, Bartichotto, otra para Jaime, el capitán. Por el otro lado, ¿quién está? Espinosa, la marca de Jara Hein, no se cansa nunca el 16. Ahí va Espinosa, Vilches, la pide Pizarro, Bartichotto, siempre Bartichotto, a encarar. Ramírez adelantado. Otra para Pizarro. La marca de Ramírez. Pizarro. Batalla a medio camino. Ganó Castro. Qué bueno ser. Hay faula de Bartichotto. Suárez adelantado. Al frente Peralta. Cuidado con Jara Hein. Bien Morón. Balbuena. Morón con... Bien Morón. No importa con quién. Ganó Morón. Andes. Vilches. Sí. Marcó posición de adelanto, habilita el árbitro porque siguió Vilches. Ahí va Vilches. Vilches. Hernández, estupendo. Herrera, Vilches. Vilches. Girland, Torres. Le va ganando a Garrido. Cuidado, Morón. Vargas. Torres. Vuelo a Torres. Ahí va Pizarro. Otra para el chico Herrera. Herrera. Castro. Le cayó en el pecho. También Suárez. Espinosa. Por acá, ¿quién viene? Bartichotto. Herrera. La zurda muy apurada. Estupendo batalla. Ahí va Herrera. Tiene espacio. Herrera. La marca de Castro. Herrera. Pérez. Espinosa. Peralta, no, foul de Balbuena, ahí va Pizarro, batalla, Suárez, Morón, estupendo lo de Morón, dale campeón que suena fuerte en la noche de Santiago, y ahí va Pizarro, a ver Jaime, vamos, siempre Pizarro, por el otro lado quien llega Herrera, y apareció Castro, Espinosa, batalla con Pérez. No. Le marcaron falta al delantero. Espinosa contra Fernández. La pide Bartichotto. Por acá viene Pizarro. Correcto, porque estaba adelantado Bartichotto. Pizarro. ¡Pizarro! ¡Pizarro! Salvó batalla. ¿Cómo? Está cansado Colo Colo. No ha podido imponer el físico. Y otra vez batalla, ¿no? Garrido. Quiere salir Pizarro. Y se va Pizarro. Lo acompaña Espinosa. Una pausa. Y seguimos. Bartichotto por la derecha. Ahí va Bartichotto. La marca de Suárez. El chico Herrero con Sagres Herrera. Herrera, Herrera, Herrera. Y el país entero está gritando. ¡Por fin ganamos! Leonel Herrera. Minuto 40. La copa por
Copa Intercontinental. Y ahí va Bartichotto. Batalla sale. Ah. Bartichotto la pone. Garrido lo acompaña. Otra para Espinosa. Y ganó Castro. Wright indica que esto ha terminado. Atención, país. Por fin gritamos.